Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un video sobre cómo hacer las cejas pobladas. Y bueno, pues ¿por qué las cejas pobladas? Bueno, hay chicas que como yo no tienen muchísimo pelito, hay algunas chicas que casi nada tienen. Y entonces me habían pedido que les hiciera un video disimulando los pelitos, ¿no? Entonces vamos a hacerles este tutorial, así que vamos a empezar. Bueno, como ya saben, yo utilizo lo que es mi navajita para poder quitar, porque no uso lo que es pinzas. Okay, de esta manera es como yo quito mis pelos. Bueno chicas, ahora sí, voy a estar usando esta brochita, pueden ver, está. Y vamos a estar usando sombra. Vamos a estar usando sombra y a la misma vez vamos a estar como que combinando un poco, en el caso de que por si acaso quieras hacerlo con gel o quieras hacerlo con delineador, también una de las dos. Voy a estar usando la misma paleta que utilicé en el video anterior, de lo que es la ceja. Entonces lo que yo voy a hacer es con la sombra seca voy a empezar a marcar. Primero voy a marcar. Como pueden ver, en la parte que no tiene pelito, es a veces un poquito difícil que agarre la sombra. Entonces para eso puedes mojar un poquito tu brocha, o si no, lo dejas tal como está. Pero lo que yo voy a hacer primero es sombrear un poquito con la sombra sin mojarlo, como están viendo ustedes. Okay. Estoy haciendo incluso los pelitos así para que la sombra entre en todo ese espacio. Okay, así. Más o menos me voy guiando. Esto lo voy llevando hacia arriba y lo demás lo voy jalando. Okay. Aquí, chicas, hemos hecho esto. No te preocupes por las partes que se están manchando o está mal, no te preocupes. Puedes utilizar gel o puedes utilizar delineador, dependiendo como tú lo quieras. También lo puedes hacer con el delineador que sea delgadito, y si es que tienes un marrón muy purito, mejor. Pero yo lo voy a intentar hoy día con mi plumón. Lo que es para delinear, agarrar un espejo para tenerlo más cerca. Y yo lo que voy a hacer es simular que tengo unos pelitos ahí, en esa parte donde no agarró nada. De esa manera voy rellenando como unos, simulando unos pelitos. Okay, entonces de esta manera vamos nosotros creando como unos pelitos, para que las cejas se vean como que más pobladas. Aparte que ya como están medio sombreadas, entonces se van a ver como que bien peludas. Ahí de Japón está feo el clima, les cuento. Bueno, no es novedad porque siempre en verano siempre llueve un montón. Me está ardiendo un poco la vista, no sé, parece que son la luz, no sé. Bueno, fueron ver aquí y ya rellené esta parte. No se sale. Ok, ahora la parte de aquí también la vamos a hacer, pero no vamos a correrlo de esta manera, sino que vamos a hacerlo de aquí, pero vamos a tratar de no presionar demasiado, solamente con la puntita nada más, de esta manera. Vamos dejándonos guiar por donde están los pelitos. Ok, así. Lo más delgadito que puedan hacer. Ok. La luz está que me fastidia los ojos. No sé qué pasa.
vamos rellenando acá, simulando acá arriba que tenemos pelo. Aquí igual. Okay. Ahora vamos a sombrear la parte de adentro con un color un poco más claro que hemos utilizado, porque nosotros, bueno, yo utilicé este color que es mucho más oscuro. Ahora voy a estar utilizando, puede ser este o puede ser este, cualquiera de los dos puedes usar. Entonces lo que yo voy a hacer es rellenar un poquito esta parte con la misma sombra. Yo lo que estoy haciendo lo hago así, ¿saben por qué? Porque con la sombra lo estoy sellando para que nos pueda durar más tiempito, ya que no estamos usando nada de gel, estamos sellando de esta manera. Ok, miren, ya que tenemos esta parte, lo único que nosotras vamos a hacer es pasar el corrector, que ustedes saben que el corrector es la gran solución para que nuestra ceja se vea súper perfecta. Como pueden ver, la sombra no llega a pintar tanto, pero sí llega a rellenar los espacios. Okay, esta es la manera de hacer la ceja con delineador. Ahora vamos a utilizar lo que es un corrector, que es este, y vamos a poner estos tres puntitos. Voy a agarrar cualquier brocha sintética, cualquiera. Esa está limpia, pero se llegó a manchar con mi sombra en crema y se ha manchado, ya no se despinta. Entonces, bueno, chicas, cambiando de tema, vamos a hacer esto. Aunque este corrector no pinta mucho, pero si no pinta mucho, vuelven a agarrar un poquito más. Ok, ya hacemos esto. Entonces, con el corrector ya sabemos que es como si fuera nuestro borrador. Ok, es como nuestro borrador, y de esta manera vamos a limpiar toda esa zona. Okay, es importante para las chicas que tienen poquito pelo y quieren llenar en la parte donde a mí me estaba haciendo un caos porque no pintaba, no agarraba, porque está medio liso por lo que no tenemos pelitos. Okay. Voy a agarrar un poco más, pero del otro corrector, que es de Lure, que como ustedes me han visto, es mi producto favorito de correctores. Okay, con este de acá ya lo remato y lo dejo más bonita la ceja. Pueden ver, así desaparecemos esta parte. Vuelvo a agarrar un poco más de corrector y vamos a quitarle un poquitín el exceso y vamos a pasar en esta zona. Uy, no veo. Si es que por A o B falte algo, ustedes lo retocan. Ok. De esta manera tenemos una ceja más peluda. Bien. Ahora, sin olvidarnos este puntito, que es el top coat, que es, ustedes varias me preguntan por este. Este de acá es como un tipo esmalte, pero es un fijador de ceja. Ok, también pueden utilizar la casera que hice. Ok, vamos a agarrar este y lo que vamos a hacer es hacia arriba. Toda esa parte es hacia arriba para que los pelitos se vayan hacia arriba. Igual de esta manera vamos pintando y lo vamos a dejar secar. Okay, no te vayas a olvidar, dejarlo secar, que es lo importante. Bueno, ahora sí, chicas, pueden ver. Estas son las cejas con delineador, prácticamente. Y pues las chicas que no tienen mucho pelito, para ellas también hay solución. Ustedes mismos están viendo que mis cejas cómo eran, el antes y el después.
y pueden ver que también lo pueden hacer de esa manera si es que por el caso no les guste lo que es el lápiz o les guste el gel o también que por si acaso no tengan gel, lo pueden hacer también con delineador y un poquito de sombra y solución. Y bueno, la verdad a mí sí me gustan, se ve muy bien, se ve como si tuviera bastantes pelitos y espero que a ustedes les sirva este video. Así que chicas, les mando un besito muy grande y discúlpenme, pero estoy sin nada de maquillaje aquí, así que no les quiero espantar. Así que les mando un besito y nos vemos hasta la próxima.